Queridos aprendices, bienvenidos a la videoconferencia de bienvenida que está programada para el día de hoy, febrero 19 a las 8 de la mañana. Quiero agradecerles para las personas que me están escuchando en este momento y les doy la bienvenida también a este curso English That Works 3. Mi nombre es Luis Soto, yo les voy a estar ayudando en la realización de este curso, seré su tutor virtual y me gusta mucho y me agrada mucho el estar aquí con ustedes. Vamos a hacer un pequeño, digamos, paso a paso de cómo interactuar con la plataforma de este curso. Aquí tengo un material montado, sí, que es la digamos, para la explicación de la actividad de aprendizaje número uno del curso, pero antes de eso voy a tomar unos pantallazos en tiempo real de la plataforma para que ustedes puedan ver precisamente lo que yo puedo ver en el curso. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bienvenidos. Voy a abrir una página aquí en blanco para tomar el pantallazo y así poder iniciar con eso. Vamos a iniciar primero con la parte inductiva o la inducción como tal de la plataforma y después seguimos a la temática. Entonces voy a abrir aquí la página en blanco para tomarle pantallazo en tiempo real. Entonces,
Cuando nosotros abrimos el curso, nos vamos a encontrar con un pantallazo similar a este. Similar a este. ¿Ok? Entonces, en esta parte, por ejemplo, en esta parte aquí encontramos el tipo de curso que tenemos. Estamos viendo que es nivel 3. Y este, como tal, toda esta parte de acá viene siendo el menú principal de la plataforma. ¿Sí? Todo esto es el menú principal de la plataforma. Entonces, en la parte izquierda aquí vamos a encontrar Home. En Home, cuando ustedes dan clic a Home, le va a mostrar este pantallazo que ustedes están viendo aquí, que son los anuncios, que son mis tareas, etcétera, etcétera. La parte más importante es esta. Aquí donde encontramos los anuncios. Como se pueden dar cuenta, el día de ayer, 18, que fue cuando iniciamos el curso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 anuncios. Estos son los anuncios que tenemos. Son 5 anuncios en total. Si usted quiere verlos a todos, usted puede darle clic a cualquiera de estos 5 que están acá, o sencillamente aquí donde dice más anuncios, y donde dice más anuncios, le damos clic y nos va a arrojar el siguiente pantallazo. Permítanme que cargue un poco y ya les comento. Entonces, en el siguiente pantallazo nos va a mostrar los anuncios. Miremos aquí con detenimiento los anuncios. Entonces, una de las cosas muy importantes que hay que hacer en este curso es leer con mucho cuidado los anuncios. Porque en los anuncios el tutor nos dota de información que es supremamente importante para la realización del curso. Por ejemplo, este es un anuncio que dice que es una invitación a la videoconferencia de Learning Activity 1 y Previous Activities. Que aquí dice que cuándo era. Es decir, hoy, martes 19 de febrero de 2019, a las 8 a.m. Se llama la temática Future Chance in My Work y el objetivo es presentar el uso de la estructura del futuro y mi entorno de trabajo. ¿Cómo se puede ingresar? A través del siguiente enlace. Le damos clic a ese enlace y nos redirige a la videoconferencia. Ahora, hay algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta. Ustedes deben descargar la aplicación de Collaborate. Cuando ustedes van allá, les va a decir iniciar Blackboard Collaborate o descargar Blackboard Collaborate. Ustedes lo que hacen es, si ustedes no lo han hecho nunca, descargar Blackboard Collaborate, ¿sí? El launcher, para que puedan tener, digamos, la aplicación en su computador. De manera tal que usted ya simplemente en las próximas, simplemente sea decir, iniciar la aplicación de Blackboard Collaborate y listo. Ahora, le hablaba de la importancia de los mensajes precisamente porque son realmente muy importantes. Les voy a mostrar acá un anuncio para que se den cuenta de la importancia que tienen estos anuncios. Entonces, este que le voy a tomar el pantallazo, aquí en tiempo real, este anuncio que les voy a mostrar es el de lo que hay que realizar, de lo que hay que realizar en esta actividad 1 o en estas partes, en esta, digamos, parte inicial del curso como tal. Este es el anuncio de la actividad 1 y de las actividades previas. Resulta que aquí tenemos voy a bajarle aquí un poquito el trazo. Permítanme un momento. Listo. Aquí está. Bueno, miremos aquí arribita. Entonces aquí tenemos desarrollar las actividades previas, previous activities, las cuales son 4. ¿Cuántas son? Son 4 en total. Tenemos el Update Personal Information, que viene siendo la actividad de
actualizar nuestra información en la plataforma de Sena Sofía. Tenemos el Prior Knowledge Survey, que viene siendo como un sondeo de conocimientos previos. Tenemos el foro social y tenemos el foro de exploración de la plataforma. Son cuatro en total. En esta partecita aquí son cuatro acciones que hay que realizar. Ahora, ¿qué pasa? Esas cuatro acciones realmente son acciones muy sencillas. Cada una de ellas no toma más de 3 minutos para realizarla. Si ustedes se van, simplemente ustedes tienen que darle clic acá en, permítanme, voy a ir a la parte de atrás. ¿Se acuerdan de aquí donde vimos aquí esta parte de aquí? Aquí están las previous activities. Si ustedes dan clic aquí a las previous activities, se van a encontrar con estas cuatro actividades que están acá. Le dan clic a cada una y hacen la realización de cada una de ellas. Es muy sencillo, solo toma, como les digo, por cada actividad unos 3 minuticos máximo. Y entonces, ¿la idea para qué es? La información personal, ¿por qué? La información personal hay que actualizarla porque resulta que hay muchas personas que utilizan seudónimos o que utilizan, perdónenme, tengo la voz un poco afectada, y que utilizan nombres, los nombres no los coloquen completos. Usted debe colocar su nombre de acuerdo a cómo lo tiene en su documento de identidad. ¿Sí? Por ejemplo, yo me llamo Luis Adolfo Soto Hoyos. Ese debe ser el nombre que debe aparecer en mi plataforma, en Sena Sofía, ¿cierto? Y en Blackboard. Porque si usted coloca, si yo colocara Luchito Soto, por ejemplo, pues el certificado me va a salir con Luchito Soto. Y cuando yo lo presente a una empresa, o una entidad, o una, incluso a una universidad, que me pidan mis estudios certificables, va a aparecer a nombre de Luchito Soto, y obviamente no va a corresponder al que está en la cédula, ¿cierto? Entonces, es importante eso. Entonces, estas son cuatro actividades. Esas cuatro actividades tenemos tiempo para realizarlas, desde el 18, que era desde ahí el 18 de febrero, hasta el 25 de febrero. El 25 de febrero cae el próximo lunes. Estamos hablando de estas cuatro que están acá. ¿Sí? Que son muy sencillas, que realmente lo pueden hacer en un día, en cuestión de 20 minutos, 15 minutos, ya la tienen realizada. Ahora, la parte 2, son las actividades a realizar de la actividad, de las evidencias a realizar de la actividad 1. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, vámonos atrás un poquito. O bueno, primero vamos a leerlo. Aquí dice, trabajar en Activity 1, material going on vacation. Clic en Multimedia Version y desarrollar los ejercicios allí propuestos y posteriormente desarrollar las evidencias disponibles en la parte inferior del espacio. Las evidencias a desarrollar son Block Making Predictions, Interactive Activity, Holiday Activities, Evidence Vacations Around the World y Evidence Migrant Vacation. Son cuatro actividades también a realizar. Y para estas hay tiempo, desde ayer, 18 de febrero, hasta marzo 4. Es decir, el próximo lunes cae 25. Tenemos aproximadamente 15 días para realizar estas actividades de acá. Estas de aquí, estas cuatro. Estas sí toman un poquito más de tiempo. Y lo importante es, ¿dónde las encontramos? Miren, aquí donde dice Activity 1. De hecho, todas las evidencias las encontramos aquí, en este inciso de Activities. ¿Sí ven? Previous Activities, Activity 1, Activity 2. Activity 3 and Activity 4. Ahora, ¿cuáles estamos trabajando? Previous Activities and Activity 1. Que son estas que están aquí. Solo hasta aquí estamos trabajando. Bueno. Entonces, una vez ustedes le dan clic allí a Activity 1, van a encontrar estas cuatro evidencias a desarrollar. Pero hay una cosa muy importante que hay que hacer. Ya les voy a mostrar qué es lo que hay que hacer. Resulta que en Activity 1 nos vamos a encontrar con el siguiente pantallazo.
Vamos a abrir una página. Tomamos el pantallazo. Y se las colocó acá. Entonces, ¿qué pasa? Miren aquí. Aquí está la guía de aprendizaje, Learning Guide 1. Y tenemos aquí esta parte. Material going on vacation. Aquí esta parte es la versión multimedia. Le damos clic a la versión multimedia, se va a abrir la versión multimedia. Vamos a desarrollar esos ejercicios que aparecen allí dándole clic aquí, ¿cierto? Pero tengan presente que esos ejercicios que desarrollamos aquí como tal son ejercicios de estudio. De estudio, no son ejercicios que van a contar como calificación, sino de estudio. ¿Ok? Ya les voy a mostrar bien esta parte. Aquí dice, Material Going on Vacation. Aquí dice versión multimedia. Aquí es donde le vamos a dar clic y vamos a desarrollar los ejercicios para estudiar. Ahora, si usted quiere tener el material en PDF, mire. Aquí tenemos la versión descargable que simplemente le damos clic, la versión descargable, y la podemos tener en nuestro computador. Es más, podemos realizar los ejercicios en la versión descargable solamente para ustedes. Acá en la versión multimedia, esta que está aquí, pues es importante, ¿por qué? Pues porque... digamos, usted puede interactuar con la plataforma y puede hacer los ejercicios que le da la plataforma y listo. En cambio, la versión descargable es un PDF. Ahora, si nosotros continuamos bajando, como yo les había dicho, nos vamos a encontrar con las evidencias a desarrollar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a encontrarnos con el blog Making Predictions. Se lo muestro, permítanme un momento. Aquí con el blog Making Predictions, por ejemplo. Aquí con el blog Making Predictions. Nos encontramos aquí con las... si ustedes le dan clic a esta parte de acá. Los va a dirigir al blog. Va a dirigir al blog y le va a aparecer este pantallazo. Y aquí en esta parte, cuando ustedes le dan clic aquí a esta parte de crear entrada de blog, ustedes van a poder participar en el blog teniendo en cuenta las instrucciones que el blog le da. Si usted no sigue las instrucciones que el blog le da, el profesor le va a calificar con D la actividad y le va a tocar repetirla. Entonces es muy importante leer las instrucciones que tiene cada blog. Las instrucciones están en inglés y también están en español. Entonces, creamos aquí la entrada de blog de acuerdo a las instrucciones que están aquí, ¿cierto? Las instrucciones que están allí y... Permítanme un momentico. Entonces, en tiempo real esto como queda el pantallazo. Le va a aparecer, cuando se le dan ahí crear entrada de blog, le va a aparecer el siguiente pantallazo. ¿Cierto? Aquí en esta parte colocan el título. Aquí adentro escriben la temática según las instrucciones y una vez que hayan finalizado, lo que hacemos es lo siguiente.
Aquí en la parte superior, inferior derecha, perdón, del blog, vamos a encontrar el siguiente botón que dice publicar entrada. Mirenlo acá. Y listo, usted realizó la participación. La mayoría de las actividades son así. Bueno, entonces, eso es lo que me refería con que, vámonos nuevamente, para atrás, para volver a lo que estamos hablando de los anuncios. Entonces, miren, ya sabemos cómo hacer el Blog Making Predictions. Y la mayoría de las actividades son de esa manera. Son cuatro en total. Tenemos tiempo para estas primeras cuatro que están acá. Tenemos tiempo hasta el 25 de febrero. Y para estas cuatro que están aquí, tenemos tiempo hasta el 4 de marzo. Estas últimas cuatro se demoran un poquito más, porque hay que leer el material de estudio. Y además de leer el material de estudio, hay que participar en cada una de esas evidencias, como le mostré que tenían que hacer. ¿Listo? Esos son los anuncios. Vamos a volver a la parte de los anuncios un momento para mostrarles de pronto otro anuncio que ustedes necesiten. La sugerencia que se le hace es que ustedes le puedan dedicar 8 horas semanales, no diarias, sino semanales al curso, para que haya una, digamos, un buen aprendizaje para eso. Ahora, les voy a tomar un pantallazo de un anuncio que tengo acá, que considero que es importante, ¿sí? Importante por una sencilla razón. Estas son las recomendaciones generales del curso. Miren las recomendaciones generales del curso. Solo voy a hablar de unas pocas. La primera, el uso del correo electrónico. El uso del correo electrónico lo sugiero, ¿sí? Pero no para enviar evidencias, sino para preguntas muy puntuales, unas preguntas muy puntuales acerca del curso. Por ejemplo, que no pueda ingresar al curso, ¿sí? Pero para las demás preguntas, yo les sugiero que utilicemos el foro de preguntas e inquietudes. Este que está aquí es importantísimo. ¿Por qué? Porque en ese foro de preguntas yo contesto muy rápido. El correo también lo hago, pero la idea es que utilicemos la plataforma, que nos familiaricemos con ella y que hagamos la pregunta dentro de ella, para así evitar demoras, ¿sí? Por lo regular yo soy muy rápido en contestar esos foros. Y la idea, pues, bueno, muchachos, la invitación es que el correo lo utilicemos solo para un caso muy extremo como el que no puedan entrar al curso como tal. Los invito a que revisen y le hagan una exploración a todo este menú izquierdo que nos encontramos aquí en el curso, este menú izquierdo, que lo revisemos todo, aquí donde está la línea amarilla, todo lo revisemos. Miren, aquí encontramos los foros de discusión y tenemos las online sessions. Ya voy a hablar un poco de las online sessions. Ya hicimos esta parte de cita de acá, ya la trabajamos, ahora vamos a ir a la parte del schedule, por ejemplo. Vámonos aquí. Permítanme. Les voy a ir hasta allá. El schedule es importante por una sencilla razón. En el schedule tenemos en el schedule tenemos todas las fechas y las evidencias que hay que desarrollar. Si ustedes dan clic allí a schedule, lo vamos a encontrar con un pantallazo similar a este.
Y si ustedes se pueden dar cuenta, aquí dice, por ejemplo, que la videoconferencia comienza, es decir, que la actividad comienza en febrero 18 y termina el 25. Que la videoconferencia se llama Going on Vacation. Que se da el día 19 de febrero a las 8 de la mañana. Y que el link es el siguiente. Y nos da las fechas. ¿De cuándo está disponible? Del febrero 18 al 25 de febrero están disponibles. ¿Qué cosa? Las actividades previas. ¿Cuáles son las actividades previas? Mire, aquí están. Lo mismo que les había mostrado en el anuncio. La actualización de datos, el sondeo de conocimientos previos, el foro social y el foro de exploración de la plataforma. ¿Sí ven? Hasta el 25 de febrero, perdón, que es el próximo lunes. Y aquí están las de la actividad 1. Blog Making Predictions, Interactive Activity, Vacations Around the World, and My Dream Vacation. ¿De cuándo a cuándo? Del 18 de febrero a marzo 4. Nos indica el nombre de la conferencia, que es esta misma. ¿Cuándo se va a dar? Que es el 19 de febrero. Y el link. ¿Cierto? Y así sucesivamente, esta es la actividad número 2. Actividad número 2 también tiene 4 evidencias a desarrollar y nos dice que va desde marzo 5 hasta marzo 11, que la conferencia se llama What Should I Do, que es el 7 de marzo a las 8 de la mañana y que este es el link. Y así sucesivamente se van a encontrar con todas las demás evidencias y con todas las demás actividades. Entonces, es aquí en esta parte donde dice schedule. Aquí donde dice schedule, esta partecita de aquí, donde encontramos ese pantallazo que le mostré anteriormente. Para conocer un poco al tutor, si ustedes desean, aquí se van a Instructor Information, le dan clic en Instructor Information y se van a encontrar con el siguiente. Con el siguiente pantallazo. Tomo. Vamos a encontrar con el siguiente pantallazo. Ahora, como el pantallazo no me permite tomarlo todo, solamente le voy a mostrar algo de información. Bueno. Entonces, miren, por ejemplo, que soy licenciado en inglés, mi nombre completo, mi correo electrónico, el teléfono de trabajo, que es el teléfono general del SENA. Como esto es un trabajo virtual, pues uno trabaja desde la oficina de uno, desde la casa, ¿no? La ubicación de la oficina, los horarios de atención, que son de 8 a 5 p.m., de lunes a viernes, no feriados. Los feriados no se trabajan. Los fines de semana tampoco. Es decir, sábado y domingo no hay atención al cliente, solo de lunes a viernes de 8 a 5 p.m. Hay una atención sincrónica que sí me parece importante que ustedes lo sepan. A través de las instituciones vía Blackboard Collaborate, aquí está el link. Y es de 3 a 4 p.m. solo los lunes y solo los miércoles. Acá hay unas notas generales en inglés y unas notas generales en español. De mi experiencia y de mi perfil como tal. Solo si gustan conocerme un poco. Listo, entonces ahí tenemos ya la parte del Instructor Information. Ahora vayámonos a los Discussion Forums. Resulta que aquí tenemos los Discussion Forums, estos que están acá. Allí es donde vamos a encontrar el foro social, el foro de la plataforma, etcétera, etcétera. Tomarles un pantallazo para que lo vean. Se dan clic a Discussion Forums y les va a aparecer lo siguiente. Un pantallazo similar al que viene. Aquí tenemos el foro social, por ejemplo. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con el foro social. Nos vamos a encontrar con el foro de
The questions and concerns. ¿Está? Nos vamos a encontrar con el otro foro que les había comentado, que era el de la exploración de la plataforma. Exploración de la plataforma. Y por último nos vamos a encontrar con el último foro, que es Evidencia Forum My Favorite Movie. Cada uno de estos foros tiene su explicación y su instrucción, ¿ok? Eso es supremamente importante que lo tomen en cuenta. ¿Listo? Vamos a participar en cada uno de los foros. Les voy a mostrar cómo participar, por ejemplo, en el foro social. Ustedes le dan clic aquí donde dice foro social, en esta partecita de acá, le dan clic donde dice foro social como tal, aquí. Una vez que ustedes le dan clic allí, les va a aparecer el siguiente pantallazo. Aquí está la apertura del foro social. Ustedes le van a dar clic aquí. Apertura del foro social. Una vez le dan clic allí, lo que van a hacer es, va a aparecer este siguiente pantallazo. Y lo que ustedes van a hacer es simplemente darle clic aquí a responder al tutor. Cuando ustedes le dan clic a responder allí al tutor, van a poder hacer su participación, ¿cierto? Entonces, se den cuenta, yo voy a escribir algo acá. Por ejemplo, va a aparecer esto. Aquí colocan o modifican el título si lo desean. Acá escriben. Y por último, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Entonces le decía que aquí le vamos a tomar el pantallazo. Entonces, una vez ya hacemos eso, la apertura, el título, participamos, y acá en la parte inferior izquierda vamos a encontrar el siguiente pantallazo. Inferior derecha, perdón, inferior derecha. Aquí vemos donde dice enviar. Le damos clic en enviar y ya les va a aparecer su participación. ¿Ok? Esa es la manera de participar en los foros. En todos los foros. Bueno, esa es prácticamente. Ah, bueno, por último, discúlpenme. En cuanto a, digamos, esta partecita, vámonos aquí a la parte de Online Sessions, esta que está aquí. Esta de Online Sessions. Aquí. Cuando nosotros damos clic allí en Online Sessions, nos vamos a encontrar con tres carpetas diferentes.
la carpeta de videoconferencias, la carpeta de grabaciones de conferencias web y la de sesiones sincrónicas. Esta última de sesiones sincrónicas, aquí tenemos el enlace directo para participar en ella. ¿Cuándo podemos hacer esto? ¿Cuándo lo podemos hacer? Les voy a escribir. Solo los lunes y miércoles 3 a 4 p.m. Lunes y miércoles. No feriados. ¿Ok? Si el lunes es festivo, no hay sesión sincrónica. Si el miércoles es festivo, no hay sesión sincrónica. Pero si no son festivos, el profesor va a estar en tiempo real a esta hora, esos días. ¿Para qué? ¿Este chat para qué se utiliza? Para hacer preguntas generales en tiempo real al tutor. ¿Ok? Sobre el curso, sobre lo que ustedes quieran para que tenga que ver con el curso. ¿Ok? Este es el enlace que tenemos aquí, es el enlace. Este es el enlace. Se le dan clic una vez ya hayan descargado la aplicación a su computador. Le damos clic allí y nos va a redirigir a eso. Pero solo los lunes y miércoles de 3 a 4 p.m. de la tarde. ¿Ok? Ahora, aquí las videoconferencias, tienen unos días específicos programados. ¿Se acuerdan cuando les mostré el pantallazo? Se los voy a buscar acá, el pantallazo de las videoconferencias. Se los voy a buscar aquí, para que ustedes lo vean. Mírenlas, ¿sí ven? Aquí están las videoconferencias y cada videoconferencia tiene un horario programado y un día programado. Por ejemplo, la de hoy fue el 19 de febrero a las 8 de la mañana. Pero la de la actividad 2, por ejemplo, va a ser el día 7 de marzo a las 8 de la mañana. ¿Ok? Les voy a mostrar. Aquí para que vean el pantallazo de cuando uno le da clic a videoconferencias. Cuando uno le da clic allí a videoconferencias, van a encontrar el siguiente pantallazo. Miren, ahí están las 4 videoconferencias a realizar. Entonces, la de hoy fue esta. Era donde tenían que participar. La próxima va a ser el día 7 de marzo a las 8 de la mañana, que es de la actividad número 2. 7 de marzo cae jueves, el próximo jueves 7 de marzo, ¿ok? Entonces es así, cada una de estas videoconferencias es una por semana. En cambio que las sesiones sincrónicas son todos los lunes y miércoles de 3 a 4 p.m. Aquí, ahora, una cosa de las sesiones sincrónicas, no son obligatorias. Las videoconferencias tampoco son obligatorias. Si usted no puede asistir a una videoconferencia, por ejemplo, la de hoy o la del próximo jueves 7 de marzo, usted va a encontrar la grabación un día o dos días posterior al haberse realizado la actividad. Yo lo voy a descargar en video de YouTube para que usted simplemente tenga que darle clic y listo. Y solamente la tenga que ver. Grabaciones, conferencias web. Aquí van a encontrar, en esta parte de acá, van a encontrar las grabaciones si usted no pudo ser partícipe de las videoconferencias. ¿Ok? Bueno, ahora sí, esta era la parte inductiva. Ahora sí quiero pasar a la temática que nos compete el día de hoy, además de lo que ya vimos, que es Future Times English Backwards 3 Learning Activity 1. Future Times. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces,
Vamos a... Permítanme. No sería la temática. Entonces tenemos que el pasado, el presente y el futuro, esta es la línea de tiempo, past, present and future, y nosotros nos vamos a ubicar aquí, en el futuro. Miremos esta oración. Jane is going to visit her parents next weekend. Jane, sujeto, is going to, el verbo visit y el complemento. Her parents next weekend. Jane va a visitar sus padres el próximo fin de semana. Listo, esta es la estructura de planes futuros con el going to. Vamos a ver cómo se utiliza eso. Pues miren, resulta que para yo decir que voy a hacer algo en el futuro, nosotros utilizamos el going to. El going to. Y por lo regular utilizamos verbos que son muy funcionales en el inglés, como el go, el get, el have, el do. Ahora, cada uno de estos verbos, go, get, have and do, tiene unas expresiones que conforman unas oraciones, las cuales hay que aprendernos de memoria. Como por ejemplo, cuando yo digo I am going to, or I'm going to go to the beach, go to the movies, I'm going to go on a picnic. Miremos las expresiones más conocidas o más fáciles para el get. I am going to get ready for something. Get some work done. Get together with friends. Ahora miremos con el have. I am going to have a party, have some friends over, and have a barbecue. Ahora con el do. I'm going to do nothing. I'm going to do some housework. I'm going to do some yard work. ¿Okay? Estas expresiones son muy fáciles y muy conocidas. Simplemente hay que aprendérselo de esta manera. I am going to. Voy a, supongamos con el go. I'm going to go to the beach. Voy a ir a la playa. I'm going to go to the movies. De acá. I'm going to go to the movies. Voy a ir al cine. I'm going to go on a picnic. Voy a ir a un picnic. Y así sucesivamente con las demás. Estas expresiones son muy funcionales y digamos que son muy utilizadas en el inglés. ¿Ok? Perdón, estoy un poco afectado en la garganta, amaneció hoy. Así de esa manera. Pero bueno. Estas son actividades que por lo regular hacemos durante el fin de semana. ¿Sí? Vamos a la playa, o vamos a ver películas, o vamos a un picnic, o vamos a encontrarnos con algunos amigos, a una fiesta, vamos a visitar a algunos amigos y quedarnos donde son amigos, un barbecue, o simplemente hacemos trabajo en la casa, y así sucesivamente. O simplemente no hacemos nada y nos relajamos. ¿Cierto? Continuamos con la temática para ver un poco más a profundidad este going to. Entonces, ya habíamos hablado acá de el go, el get, el have y el do. Y que cada uno de esos verbos tienen algunas frases que lo acompañan. Como esta que estamos viendo aquí, ¿cierto? Frases que lo acompañan y que es bueno aprendernos. Pues hay más. Por ejemplo, con el verbo go, podemos decir I'm going to go hiking, I'm going to go out to eat, I am going to go for a walk, I'm going to go to a concert, I'm going to go for a drive, I'm going to go to a party, and I'm going to go shopping. ¿Ok? Go hiking, escalar. Go out to eat,
comer afuera, es decir, en un restaurante, go for a walk, voy a ir a caminar, a un concierto, a conducir, a una fiesta o ir de compras. ¿Listo? Son expresiones que utilizamos mucho con el going to, pero específicamente con el verbo go. Aquí tenemos el verbo, si se dan cuenta, es el mismo verbo, go. Continuemos. Ahora, para formar el futuro, el tiempo futuro con el going to, lo que tenemos que hacer es estar pendiente de algo muy que nos ayude a entenderlo mucho mejor. Tenemos una forma afirmativa, tenemos una forma interrogativa, que es la forma de pregunta, y tenemos la forma negativa, su mismo nombre lo explica o lo dice, es una negación. Ahora, para conformar la forma afirmativa, pronombre, verbo to be, más el going to, y un verbo principal, que puede ser go, que puede ser do, que puede ser get, que puede ser travel, en este caso, y un complemento. Sí, en la forma afirmativa tenemos el uso de del sujeto primero, que aquí en este caso es I, y tenemos el verbo to be, que es am, y el going to, y después el verbo. En la forma interrogativa lo que hacemos es que en lugar de colocar primero el pronombre, colocamos el verbo to be, are, después el pronombre, y lo demás sigue igual. Aquí hay un error en esto, esto no va aquí. Digamos que el signo de interrogación va acá al final. Ahora, la forma negativa, ¿cómo la hacemos? Pronombre, verbo to be, y simplemente hay que agregarle el not. Después del verbo to be y antes del going to. Así como lo vemos aquí. Y hacemos la forma negativa. ¿Ok? Eso es más que todo lo que se puede aprender del going to. Antes de continuar con este ejercicio, les voy a colocar algo muy importante acá. Para que los tengan bien claro este tema. Resulta que tenemos 7 pronombres personales. I, you, we, they, he, she, it. El I va siempre acompañado con el verbo to be, am. El you siempre va con el are, we are, they are. Y el he va con el is, she is, y el it is. Siempre, siempre de esta manera, muchachos. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Entonces, teniendo en cuenta este ejemplo, si yo quiero conformar una oración en el presente continuo, en el futuro, perdón, yo puedo decir I am, que es el verbo to be, que siempre va acompañado con el I. Después, ¿cuál viene? Going to travel, que es el verbo principal, to Santa Marta, por ejemplo. ¿Cierto? Es un ejemplo. Si yo lo quisiera hacer con el he, que es él, he, ¿con qué verbo to be va? Con el is. Is, después viene el going to, digamos, go hiking. Él va a ir a escalar. Y si lo quiero hacer, digamos, con el you, you are going to go out. Tú vas a ir afuera, o sea, vas a salir. You're going to go out, coloquémoslo for dinner, para cenar. ¿Ok? Si se dan cuenta, muchachos,
Chicas, jóvenes, señores, señoritas, tenemos aquí el am, I am, acá tenemos el he is, y acá tenemos el you are. Y seguido viene el going to, miren que el going to es igual en todos. Going to es igual en todos. Y aquí utilicé el verbo travel, aquí utilicé el verbo go, y aquí utilicé el verbo go. Ahora el go hiking, go out, travel to Santa Marta. Esto es algo que tienen que tener siempre grabado, esta partecita de acá. Los siete pronombres personales, I, you, perdón, we, they, he, she, it. Y los verbos to be, ¿con qué van? I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. ¿Ok? Recuerden que ustedes pueden pausar, adelantar, retroceder esta videoconferencia. Es un video de YouTube, ¿cierto? Entonces ustedes pueden adelantar y retroceder o pausarlo si se quieren detener y hacer anotaciones. ¿Ok? Entonces, este es un ejercicio que les voy a poner a ustedes. Es un ejercicio que les pongo para que lo puedan desarrollar en la casita. Le doy la bienvenida a Fernando Alexander Santa Cruz. Fernando, si me puedes escuchar, por favor, puedes colocar sí en el chat. Si lo deseas, ya vamos a finalizar la videoconferencia que la iniciamos a las 8. Sin embargo, recuerda, por favor, que esta videoconferencia está siendo grabada. Y como está siendo grabada, el día de mañana, en la parte de online sessions, vas a poder ingresar y ver la videoconferencia en su forma grabada. Bueno, Fernando, si me escucha, ¿cierto? Si me escucha, por favor, escribe sí en el chat. Bueno, Fernando está, pero no sé si me puede escuchar. En todo caso, tienes habilitado el chat y tienes habilitado la pizarra. Ok, perfecto. Bueno, continuemos. Entonces, este es un ejercicio. Aquí vamos a colocar vamos a utilizar el verbo to be. Yo le voy a colocar acá un cuadrito, voy a colocarlo acá abajo. Les voy a resolver el primer ejercicio. Entonces, por ejemplo, Tom and I are going to play tennis this afternoon. Aquí está el ejemplo. Aquí nos damos cuenta de algo. Utilicé el are going to play. Si se dan cuenta, aquí el espacio había que llenarlo con el verbo to be, con el going to, es decir, con el going to en su forma, digamos, conjugada. Y teníamos que utilizar un verbo de acá. Entonces, en este caso, yo utilicé el verbo play, que será el que se tenía que utilizar allí para que corresponda. Inicialmente vamos a necesitar utilizar mucho, como les digo, mucho diccionario. ¿Sí? Y les recomiendo un diccionario. No tengo nada que ver con el diccionario, simplemente me parece muy bueno. Pueden utilizar el que ustedes deseen, pero yo utilizo www.wordsreference.com. Este es el que yo utilizo, el diccionario.
uno de los ejercicios más completos que he visto. En la web, es un diccionario web. Entonces, lo pueden utilizar mucho, o si quieren, pueden utilizar cualquier otro. Hay muchísimos realmente en Internet. Entonces, hemos finalizado esta videoconferencia. De antemano quiero agradecerles su atención. Espero que haya sido de mucha, mucha ayuda. Recuerden que los lunes y los miércoles estoy aquí de 3 a 4 de la tarde si quieren hacer preguntas en tiempo real. Y si no, pues pueden hacerlo en el foro de inquietudes. Estoy aquí para servirles, estoy aquí para ayudarles. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.